Somos Anonymous. El conocimiento es libre. Un saludo cordial a toda Bolivia y el mundo entero. Queríamos informarles en esta guerra que se está librando en la defensa del litio en Conza, de intereses foráneos que vienen a saquear nuestra riqueza, que nos ha llegado de buena fuente información de que existen youtubers y influencers pagados por la CIA que están difundiendo información falsa para poder desorientar a la población boliviana. Podemos definir a estos youtubers e influencers como personas particulares posicionadas en diferentes redes sociales, en su mayoría financiadas con el propósito de desintegrar, desorganizar, dividir, desorientar y confundir a una determinada población. Se valen de imágenes, videos y audios y todo cuanto pudiera estar a su alcance. En su mayoría, estos videos e imágenes y audios están montados. Ellos se van a valerse de diferentes métodos para poder montar y armar y para confundir a la población. La finalidad de montar o torcer la información es engañar y disuadir. Entonces, y aún inclusive en Facebook estamos viendo estos días que están subiendo videos de que la gente está recibiendo dinero, de que las movilizaciones son totalmente pagadas, y esto lo hacen para confundir a la población, que en sí, en su mayoría, están buscando la reivindicación de sus derechos y el respeto también a símbolos patrios, y asimismo están buscando también la defensa de la riqueza natural del litio. Lo que quieren hacer con la población boliviana es desorganizarla, desorientarla, confundirla, con la finalidad de que pueda saquearse sus recursos naturales. Un ejemplo que podemos mencionar de estos influencers y youtubers creados con la finalidad de confundir a la población boliviana es el canal de YouTube que se llama Igu. Este canal de YouTube, que actualmente cuenta con 84.300 suscriptores, es un canal dedicado exclusivamente a censurar y condenar al gobierno. Cuando vemos y revisamos todo el contenido que hasta la fecha ha publicado, nos daremos cuenta que es contenido exclusivamente de censura, de crítica, de denigración al gobierno. No podemos decir que esto es periodismo imparcial, sino que más bien es clara y concretamente un periodismo parcializado para la desinformación. ¿Con qué fines? Con fines de que la población boliviana critique las conquistas sociales, de que vea que todo está mal, que todo lo que se ha hecho en el gobierno que está saliendo es malo. El periodismo esencialmente tiene un principio, y es el de la imparcialidad. Pero este canal está totalmente parcializado en favor del imperialismo. Otro canal claramente financiado por intereses pro-imperialistas es Ronnie Analiza, con más de 98.000 suscriptores. Este canal se dedica a ser la voz también del imperialismo, hablando de temas contra el socialismo, contra países que están alineados con otra posición, tendencia política, e inclusive celebran el avance del imperialismo al saquear la riqueza de nuestro país. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estos canales son claramente financiados con intereses particulares? Cada uno de nosotros debe entrar a su página o a su canal. Han surgido y han cobrado fuerza, y después ahora son la bandera para poder decir que este país está completamente mal, que este país está completamente arruinado, lo cual no es así, porque un periodismo imparcial también hace que se pueda ensalzar los logros, pero también se pueda criticar aquellas cosas que están mal. Pero sin lugar a dudas, lo que se hace a través de este canal es destruir, denigrar, confundir, engañar, censurar y criticar. Y esto no es periodismo. Por eso les alertamos a todos los que están constantemente ingresando a las redes sociales, a YouTube, a Facebook y otras redes, que tengan en cuenta que estos influencers y youtubers tienen una clara financiación norteamericana proimperialista para destruir y saquear los recursos naturales de nuestro país.
alertamos a la población boliviana a tomar en cuenta que esto es claramente una alerta de que nuestros recursos están en peligro, y mucho más debemos organizarnos para defender los recursos naturales de nuestro país en pro de nuestra, de nosotros y las generaciones que vienen. Ya que Estados Unidos quieren apropiarse de una gran riqueza natural de los bolivianos, que es las enormes reservas de litio que hay en este país. ¿Y por qué es importante el litio? Porque el litio es el futuro energético. Porque ante el hecho de que cada vez se van a usar menos hidrocarburos, van a ser las grandes baterías de litio las que van a almacenar toda la energía de este planeta, la que se genere con energía solar o eólica o otro tipo de energía renovable, van a ser las baterías de litio donde se van a empezar a dar una electrificación de la energía, que ya estamos viendo un poco, por ejemplo, con los vehículos eléctricos 100% como los Tesla y de otras marcas. Entonces, esto, en ese sentido, Bolivia tiene una reserva que le da una gran viabilidad al futuro, y los gringos van por esas reservas. Todo esto finalmente tiene que ver con esto, por los recursos naturales. Y repito, no es aquí si uno debe o no defender a Evo Morales, porque se nota que claro que hay una especie de polarización en Bolivia, pero la realidad es que los gringos están aprovechando esto para entrometerse. ¿Por qué? Porque quieren dejar un presidente títere para apropiarse de un gran recurso natural, y esto le afecta a toda la gente de Bolivia, que es el litio, una sal que es muy importante para utilizar, fabricar baterías. A 3.663 metros, Bolivia apunta a la producción industrial de litio, un metal clave para el futuro. Y es que a esta altura está el salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, ¿no? Y Bolivia se prepara para dar el salto a la producción industrial de este metal clave en industria electromotriz que lidera China. O sea, Bolivia sería una socia estratégica de China en un avance tecnológico muy importante que se está registrando en todo el mundo. Dice, el país altiplánico, o sea Bolivia, que cuenta con los mayores recursos del mundo, se suma de forma activa al llamado Triángulo de Litio junto con Chile y Argentina. Pero aún así Bolivia tiene más reservas de litio y le están empezando a sacar. Utilizado sobre todo en la fabricación de baterías recargables de ion litio para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos como laptops, celulares y todo lo que ustedes quieran y manden, utilicen ya ahorita baterías de ion litio. El carbonato de litio, un polvo blanco fino como harina de repostería, también se usa para fabricar cerámica, vidrio y hasta medicinas. Pero claro, lo importante es fabricar las baterías de ion litio. Esto es importante señalarlo. O sea, no es. El litio, además, las baterías de ion litio es el futuro. Por ejemplo, la demanda de baterías de iones litio crecerá 7 veces más en los próximos años. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, si se dan cuenta, poco a poco están dejando atrás un poco los hidrocarburos porque son contaminantes o por lo que quieren, pero en particular porque es más caro, se están acabando, todo el mundo lo tiene claro, es un recurso no renovable, y las baterías de ion litio permite almacenar energía de recursos renovables como energía solar eólica en particular, que son las energías que generan más electricidad en todo el mundo, y es donde se empieza a ver una tendencia para poner grandes paneles fotovoltaicos, grandes estas turbinas eólicas en muchas partes del mundo, etcétera, etcétera. Todo eso necesita baterías, porque en algún lugar se tienen que guardar la energía y son en baterías de litio. Y ahí va una tendencia mundial. Tan así es importante que Tesla, ¿se acuerdan? Tesla es una fábrica de autos 100% eléctricos. Hace un año puso una Gigafactory, así se llama, en Nevada, en donde solo se dedican a fabricar baterías de iones de litio. Y ya se volvió la mayor del mundo en aquel momento. Y también le fue que este año Elon Musk, el dueño de Tesla, abrió en Shanghái, en China, otra Gigafactory, como le llaman ellos, para también fabricar baterías de litio y de paso, claro, fabricar también coches Tesla, que es lo que venden, porque ellos utilizan 100% las baterías de iones litio.
Entonces, es el futuro, estamos hablando de aquí. El Varios medios de comunicación al servicio de grupos de oligarquía que pretenden saquear los recursos del país vienen desinformando a la población. Rogamos informarse por otras vías alternativas.